Hola, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Esto es Fe Católica Viva y nos da un gusto enorme que nos acompañe de nuevo en este que es su programa de los lunes en la noche. El día de hoy en el estudio nos acompaña el Padre Juan Puigbo. Padre, bienvenido a la Arquidiócesis de Denver y muchas gracias. Mil gracias, Luis. Estoy muy honrado de estar aquí con ustedes, de estar en este programa compartiendo nuestra fe. ¿De dónde viene, padre? Bueno, vivo en Washington. Nací en Venezuela y luego bueno, los caminos de Dios nos van dando la vuelta. Y ahí estoy sirviendo desde hace nueve años. Mi esposo es de Venezuela, es, es de Venezuela también. Entonces somos medio familia. ¿no? Sí, y mis hijos todavía más, ahí, son una mezcla de tres culturas y países. Eh, y él está, está en Denver porque estuvo hablando en la conferencia arquidiócesana viviendo la fe católica con un tema muy interesante sobre la santidad, la vocación a la, a la santidad, y de eso vamos a platicar el día de hoy. Exactamente, sí, hemos estado en la conferencia. Espectacular, la verdad que es precioso ver las manifestaciones de fe y la cantidad de personas ¿no? comprometidas con el ámbito eclesial y obviamente dando respuesta de su propia esperanza. Muchas gracias. Y parte de lo que usted hace es que usted dirige un instituto vocacional en la ciudad de Washington, el Instituto Vocacional Sol. Eh, platíquenos a qué se dedican ahí, por qué, por qué existe este grupo. Bueno, eh, yo pertenezco a la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos, que es una asociación de sacerdotes diocesanos, eh, que se dedican fundamentalmente a la pastoral juvenil vocacional o vocacional juvenil. Y en Washington eh, tenemos este instituto que se encarga de ofrecer servicios para vocacionalizar la pastoral, es decir, para ayudar a las personas a descubrir el plan de Dios en su vida. Entonces, en este sentido... Eh, ofrecemos retiros, talleres, conferencias, eh, campamento y voy por el país ofreciendo nuestro servicio y obviamente allí en el Sol Center, en nuestra propia casa, también tenemos eh, recursos concretos a las personas que vienen. ¿Por qué es importante, padre, hablar de la vocación en, el, en nuestro tiempo? Bueno, yo creo que es la pregunta más fundamental, es decir, ¿para qué estamos en esta vida?, eh, obviamente la vocación la tiene Dios, que fue el que nos creó. Y en ese sentido es necesario saber para qué Dios nos creó. No digo en sentido amplio, bueno, nos creó para estar en esta vida porque aquí estamos viviéndola, sino en sentido concreto, cuál es nuestra misión y nuestra tarea en concreto en el instituto. Y yo creo que en la vida cristiana en general es descubrir el plan de Dios de nuestra vida para hacer su voluntad, para ser felices nosotros y para ser felices a los demás. El título de la conferencia este año era Yo los he elegido a ustedes eh, y el póster era llamativo con una mano como invitando a alguien, como invitando a alguien a bailar, bromía yo cuando, con el diseñador cuando lo vi, pero en realidad la vocación es como una invitar a alguien a, a algo. Efectivamente, seguramente esa mano es la mano de Dios, no de Dios Padre, es el que nos ha elegido, pero no nos ha elegido solamente como pueblo. Que también es verdad, Dios nos elige como su pueblo, el pueblo elegido ya desde, desde antiguo, ¿no? sino que también nos elige eh, en particular, con nombre y apellido. Es decir, tú ni yo ni ninguno de los que nos están viendo en esta noche le somos indiferente a Dios. Es decir, cada uno ha sido creado por Dios particularmente, es un proyecto de amor del Padre. Si eso es verdad, que es verdad, entonces nosotros tenemos que descubrir primero cuál es ese proyecto y segundo atinar en el plan de Dios de tal manera que no solamente le complazcamos a Dios, sino que nosotros mismos nos realicemos como seres humanos. Y eso, Padre, es llegar a las preguntas más profundas que tenemos como seres humanos en la historia de la humanidad. De las más grandes preguntas es de dónde vengo, por qué estoy aquí, para qué soy, a dónde voy y eso tiene que ver con, con la vocación pues. totalmente cierto es decir Dios no me escoge independientemente de mi historia personal no soy un accidente para no Dios. soy un accidente pero no solamente no soy un accidente sino que todo lo que en mi vida en toda toda mi historia de vida digamos todo lo que ha ocurrido anteriormente en mi vida puede ser bueno puede ser malo pueden ser momentos de gracia momentos de desgracia bueno lo que haya ocurrido es un entramado del paso de Dios por mi vida, es decir, es como si Dios fuera tejiendo la vida personal. Quiere decir que en el fondo, inclusive las cosas negativas se convierten en bendición, es decir, en paso de Dios. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que ser suficientemente ávido eh, y abierto a la presencia divina para ser capaz de ver qué es lo que Dios quiere decir en cada momento particular. Decía mi mamá, Dios escribe derecho en renglones torcidos. Tu mamá estaba en lo cierto, eso es verdad. Y, y cuando lee uno incluso la historia de la salvación, la sagrada escritura encuentras muchos eventos que parecen no ser tan santos o tan perfectos pero al final el fin era la salvación Exactamente. Del exactamente. Bueno, seguramente tú has escuchado lo que decía mi abuela que no hay amigo? mal que por bien no venga. Es decir, que eh, inclusive en las situaciones de pecado, inclusive en las situaciones dolorosas, Dios va hablándonos, nos va diciendo lo que, lo que desea de nosotros. Claro, es necesario entonces discernir, dilucidar, cribar, saber qué es lo que Dios dice para poderle responder. No vaya a ser que Dios esté hablando en un idioma que yo no le entienda. Este libro que tengo aquí en mis manos, Santidad para Todos, para Ser Santos en la Vida Ordinaria, de su autoría. Eh, el capítulo primero habla, dice que todo depende de mí. Hasta ahora parece que estamos diciendo que Dios ha, ha tejido un plan para nosotros y todo lo tiene así, pero comienzas diciendo todo depende de mí. hasta dónde depende de mí, hasta dónde depende de dios. bueno, eh, sí, eh, es, es una cuestión ahí eh, muy límite, porque realmente la santidad, es decir, la respuesta, que finalmente el santo es el que responde perfectamente al plan de dios, es eh, venida de dios, es decir, el últimamente santo es dios. cierto. bueno. Eh, una cosa es que Dios me quiera a mí santo, una cosa es que Dios me quiera a mí perfecto, una cosa es que Dios tenga un plan precioso para mí y otra cosa es que yo quiera o no responderle. Uh -huh. Entonces, en el fondo depende de mí, porque puede ser que Dios me esté ofreciendo la vida eterna, el cielo por toda la, y yo le diga que no. La mano está ahí. Exactamente. Y yo le diga, no me interesa, no quiero. De hecho, yo me acuerdo, Luis, un compañero mío en el seminario, que como al segundo año de seminario dejó el, el seminario y se fue. Cuando se iba le pregunté, ¿pero por qué te vas? ¿Qué pasa? Y me dijo, yo sé que Dios me quiere sacerdote, pero yo no quiero. ¿Qué pasa con este amigo? La vida se le va a hacer difícil. Claro. Entonces, obviamente, depende de mí. Depende de que yo le dé espacio o permiso a Dios ser Dios en mi vida. En ese sentido, depende de mí. Y lo demás lo hará Dios, obviamente. Entonces, de alguna manera, este, nuestra primera misión en la vida es encontrar mi vocación en el sentido de, ¿para qué soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy llamado? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué Dios me ha creado y me tiene aquí? Exactamente, tal cual. Es el, yo creo que esa es la pregunta primera que hay que responder en la vida de cualquier ser humano, de la suya, de la tuya, la mía, es decir, cada uno tiene que darse la tarea de descubrir cuál es su vocación. Y sin duda que la felicidad, la plenitud en la vida, el, el que logres tus metas depende en gran medida de eso. Este libro, Padre, eh, La Santidad, y que se nos está acabando el tiempo de este primer segmento, pero vamos a estar hablando más de él, eh, dice que la Santidad es precisamente la vocación de todos. Y a veces vemos los santos como las imagencitas ahí en la iglesia de personajes que no sí, entendemos sí, o que sí, no sí. conocemos y pensamos que es algo ajeno y que no depende de nosotros o que, que no está a nuestro alcance, quise decir. Exactamente. Eh, pero usted lo quiere presentar de manera distinta. La santidad es algo que... Que para es para lo, todos. Para lo que sí estamos hechos. Efectivamente. Muy bien. Muchas gracias, Padre. No le cambie, por favor. Regresamos en unos minutitos. Esto es Fe Católica Viva.